Bueno, por aquí les traemos un video más a la Sordona. Entonces, que tenemos una Dodge Ram. ¿Qué año es, pariente? 2000 Dodge. Una Dodge Ram. El cliente me habló porque ratos prende y ratos no prende. Entonces, que vamos a diagnosticar qué está pasando. A ver, dale llave. Venga, su mecha. Dale otra vez. Ahí está bien. Se escuchó un trancazo por ahí, pero macizo, como entre las punterías, algo así. Hace rato prendió. Sí, está prendida. Y me espantó el perro que anda allí. Y de repente se apagó sola. Pero nos dimos cuenta que la gasolina estaba muerta hasta bajo el gauge. Entonces, que pues el cliente ya fue a traer dos de esos y ya se los puso porque estaba seca. Y prácticamente ahorita la aguja nos sigue diciendo que está todavía sin gasolina. Pero ahorita voy a revisar lo que es la chispa. Ya le eché un poco de arrancador. Yo por aquí, por el, recuerden, la manguera del booster. Para ver si da algo y no quiere. Entonces, ahorita vamos a revisar lo que es este. La chispa. A ver si en dado caso que sea eso, la chispa. Ya que al parecer veo que con echándole gasolina directa. Recuerden, este lo pueden ir a buscar de una Dodge Grand Caravan. Tiene este tipo de cables, miren, y son buenos porque lo puedes meter hasta allá adentro. Vean, mira, ay, papel, miren, pare de sufrir. Y pues aquí ya tengo mi testeador, miren, ven. Entonces, que lo meto aquí en donde va la bobina. Aquí está la bobina y ahorita mismo voy a checar a ver si pasa la corriente. Entonces, que chequense esto. Muy bien, ahí está. Ahora vamos a checar allí si sale, si pasa o no pasa. A ver, dale llave. Dale sin parar. No, está muerta prácticamente. No, no hay. Prácticamente se canceló. Una de dos, que voy a revisar ahorita lo que son los fusibles. Y de ahí, revisando los fusibles de aquí y los de allá dentro de la caja, para ver si hay alguno fundido. Si no, es que se dañó el sensor del crank o el cam, ¿verdad? Uno de esos dos se tuvo que ver dañado. Ay, mamá. Creo que uno está de atrás en la transmisión y el otro está allá abajo. Pero voy a revisar primero fusibles y después iré con el crank y el cam a revisar qué es lo que está pasando ahí. Bueno, regresamos aquí. Entonces, checando los fusibles y uno por uno. Y con el switch abierto. Recuerden que el switch tiene que estar abierto a modo que se prendan las luces. En esto nos da también un voltaje, cuánto es lo que tiene cuando no prende. Ok, por ese lado son tierras. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ok, al parecer todos están bien. Entonces, ahora procederé a ver lo que es allá abajo, el crank que diga. Pues muy bien, señores, vamos a revisar por la parte de abajo del lado del pasajero. Como pueden ver, ahí está, está el cam, es ese que está ahí en la cabeza, ese de ahí. Ok. Trae un 10 y en la parte de más atrás, del lado del pasajero, no es del chofer. Como puede ver, ahí está el otro sensor. El cliente dice que hace 2 meses lo acaban de cambiar. Entonces, que aquí estoy pensando que está dañado el de arriba. Vamos a tener que verificar ese. Lo voy a quitar y yo creo, parece que tengo unos ahí.
para verificar que nomás sea eso. Ahorita que no prende, eso es bueno. Bueno, voy a pasar a quitarlo y ahorita les enseño. Bueno, señores, pues lo acabo de quitar de ahí. Aquí está el sensor. Se me había olvidado verle metido el escáner ahorita. Entonces, que en el escáner me marca otro código también. Aparte de esto, dice que está en la transmisión del speed input y el de adentro y el de afuera. Pero lo voy a revisar para ver qué está pasando. Vamos a ver. Me habla de este sensor. Aquí está. Este es el de afuera. Y aquí está el otro. Esos otros dos no tienen corto. Oh, están bien. Me habla de esos. Y voy a revisar ahorita este sensor nada más. Esto es el único. Ok. Y lo que sí tiene es una tronadera en la cabeza. Entre la cadena. Pero macizo. Truena demasiado cuando la prenden. Por primera vez. Pueda que algo esté fallando ahí. Y sea la cadena el problema. Pero ahorita voy a verificar eso. A ver qué está pasando. Bueno, señores, seguimos aquí revisando la troca, que no prende, nomás es tarea. Ya le chequeé la pulsación de los inyectores. También está cancelado los inyectores. Entonces, que prácticamente para esto usemos, recuerden, unas luces que tenemos para testear si sirve o no sirven. Fue con el PF1, con ese que está ahí. Este fue para revisarlo. Y si no hay pulsación, prácticamente se canceló. Lo que voy a pasar a hacer es, voy a cambiar el cam sensor. Y de ahí, ahorita le voy a limpiar bien los postes, porque algo está también sucios. Como pueden ver, no, eso no me gusta. Entonces, de ahí, si dando caso no prende con el sensor, entonces prácticamente el problema está en la caja o la computadora. Entre esos dos, lo que sí veo que trae un tipo de alarma, que es para que la troca prenda sola con control. Ajá, prende con control. Y a lo que estoy viendo que no sirve. Ajá, no sirve. Está cancelado. Voy a pasar a revisar también ahorita lo que es la alarma, para ver si no es que está activada y no la deja prender. Porque eso también hace que no prendan las trocas cuando se quedan activadas. Ok, voy a pasar ahorita a revisar lo que es allá enfrente ahorita. Y les estaré avisando a ver qué le encuentro, ¿ok? Pues, señores, hemos regresado. Aquí seguimos. Aquí andamos checándole. Limpié la terminal por allí, esa del positivo. Le saqué los cables, los limpié. Y estaba algo flojo. Y ya hay chispa. Entonces, pero, ojo en esto. Yo me vine para acá adentro a ver qué le encontraba. Aquí para checar los códigos. Voy a ver si hay algún código. Dice que está limpia. Entonces, lo que sí miré, que esta parte está así, así como la encontré, así está. Así como la ven, así la encontré. Aquí estaba por dentro. Entonces, se mira que en esto, como que si alguien se la desconectó, pero se mira que ahí va conectada esta parte. Entonces, yo traté de unirla aquí y puse estos dos cables. Estos también están cancelados. Estos dos, aquí, en la parte aquí. Como que alguien vino a desactivarla o no sé, pero en lo que yo la estaba pegando y ya que le doy llave y que prende. Pero no estamos todavía tan seguros que sea parte de alarma, porque ahorita ya puede prender otra, la puedo apagar y sin conectado eso y prende y apaga. Se escucha hasta la gasolina. En cuando no quiere prender no se escucha ni la gasolina. Prácticamente se cancela también hasta la gasolina, la bomba. Hoy ahí trabajó la bomba. Hasta subió el gauge arriba. La prendemos. Ahí prende bien. Bien, y no está instalado eso. Entonces, que voy a seguir revisando. Y hay posibilidades que aquí el problema esté en la caja. Voy a traerme una de las cajas que tengo para ver si eso va a ser. Pero ahora necesito que la troca no prenda para yo cuando cambie la caja a ver si prende. Pero esta troca, después de un rato prendida, sola se apaga. Puede demorar una media hora y después de media hora se apaga sola.
Ok, entonces que hasta aquí dejaré el video. Después voy a volver a regresar para ver qué es lo que está pasando. Bueno, señores, hemos regresado otra vez con la RAM 2002 que volvió a prender otra vez. Y en este caso yo lo que decidí fue traer la computadora. Como ya sé que siempre se les va la computadora a las cajas de fusibles, pues entonces voy a cambiar la caja de la computadora primero. Y a ver, esta creo ya estaba marcada. Oh, aquí está, miren, vean, RAM 2002 1500 con el 47. Y aquí también tengo otra. Esta sí va a ser esta 2002 011 2002, no más que no, esta no me acuerdo si era una RAM. A ver, o sea, aquí está 2003 RAM con el 47. Entonces, pero esta es este con ploga alta y esta es ploga delgada, como pueden ver, ¿verdad? Entonces tengo dos y dos. Pero ahorita voy a pasar a verificar cuál de los dos es el que lleva, ¿okay? Entonces, ¿qué? Vamos a ver, en este caso, este se cambia y hay que reprogramar, y al programar, pues hay que ponerla en la reprogramación, se pone como usada, te da la opción de si es nueva o es usada, y pues se le pone que es usada, ¿verdad? Muy bien. Ah, que no me acordaba que este no funciona, espérame tantito. Pues muy bien, vean, como pueden ver, ahí está la computadora, esa es. Entonces, que dejen, reviso cuál es, si es el tiene el S alto, se me hace que va a ser la más altita que tengo. A ver, de la ploga, no, si sí es esta, como pueden ver, son estas, no es esta, esta diferencian, verdad, diferencian esas. Nomás voy a pasar a quitarla para verificar que también sea el, a ver si es compatible el VNumber, y si no, pues nomás hay que programar para que quede. Entonces la estaré quitando con dos, tiene 8 2 8, o la puedes quitar con un desarmador si tú quieres. Por la parte de abajo tiene otro, como pueden ver por allí, allá, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Se ven, tiene otro. Yo lo que uso es una extensión larga con un borrachito y la pistola. Antes de eso, pues la puedo desconectar, y si no, pues la puedo desconectar aquí afuera. Pues listo, señores, ya la he sacado, aquí está, como pueden ver, la saqué con todo de ploga, como pueden ver, muy bien. En esta, pues se le tiene un seguro aquí y uno por abajo, a la misma vez se le puchan estos, los negros, y pues de esa manera puede salir, si ven, aquí está el otro. A ver, ahí está, y dejen chico el otro, espérame tantito. Dejen, lo agarro con las dos manos porque es difícil sacarla con una. Pues muy bien, ya la tengo aquí. Esta es la computadora de él. Vamos a verificar, podemos verificar lo que es en las series. Esta es la que, a ver, esta no la tengo marcada, pero voy a verificar en la serie. Vamos a ver, 03AD, no es este, no le queda. Muy bien, dice, sale que la serie no es compatible esta. Bueno, dejan, reviso la otra, esta. Ay, ay, ay. Pues no sale tampoco, no me deja ver si es compatible o no con la lo que es la serie. Pero en dado caso, aquí atrás también tenemos otra serie por la parte de atrás, ¿verdad? Aquí la pueden ver ustedes. 04-23-13, a ver, 023, no, este es 20, o sea, 04-23-13, 024-23-13, 32AB, y luego aquí
32AB. Pues prácticamente la que es compatible es más, es esta. Esta sí es compatible. Tiene otras, otro enfrente. 09 10 104. A ver, muy bien, si pueden ver, 09 104 09 104. Esta sí es compatible. Prácticamente la voy a marcar la de él para no confundirme, ok. La otra, esta que está aquí, pues prácticamente no trae pues una serie aquí atrás. Esta sí no trae, no me dice. Lo único que sí podría estar es por la parte de atrás de este otro sticker. Hay dos encimados, pero no me dice nada de algo así. Lo único que sí es importante, es más, a veces la serie, la grande, la que está remachada. Pero si no, pues prácticamente nada más que pues instalarla y ya sabemos que es el mismo año y hay que reprogramarla, ok. Entonces, que en este caso la de él, y voy a instalar esta, porque esta dice que es esta, la marqué, no me acuerdo. Pero esta sí la había marcado de una troca de igual. RAM 2002, 1500 con el 47. Pero es más compatible esta que está aquí por el B-Number. Entonces, pero si no, le voy a pasar a poner esta. Lo que primero voy a hacer es un test de ponerla y reprogramarla. Y decirle al cliente que la use por unas 2 semanas. Y unas semanas, ya si no se apagó, significa que está perfecto. Porque el cliente dice que si la usa hoy y la llega a apagar por allá al rato, en la tarde, ya no prende. O puede ser pasado mañana. Entonces, que, pero se tiene que apagar entre el medio de un día de por semana. Ya si no se apaga, prácticamente computadora era, ok. Entonces, que es lo que pasaré a hacer hoy, de ponerle su computadora para terminar mi procedimiento de revisar que haya sido nomás eso. Entonces, que les estaré enseñando cómo reprogramar. Pues muy bien, señores, ya le acabo de abrir el switch y le acabo de conectar mi escáner. Entonces, que me sale eso que está parpadeando, como pueden ver. Pues porque acabo de cambiar la computadora, pues vamos a proceder a programar, ok. Pues que en este caso nos metemos lo que es a servicio, ok. Y aquí tenemos lo que es para lo que es programación de llaves. Nos vamos aquí y aquí vamos a buscar la marca, que es una Dodge. Muy bien. Perfecto. Muy bien, aquí verificamos lo que nos dicen en la primera barra. Ok, aquí nos da los años y vamos a verificar el año de la camioneta. Ok, entonces en la primera barra no nos deja hasta que solamente en la primera barra es del 2003 para arriba, ¿verdad? Entonces vamos a verificar el B-Number de qué mes es. Si es mes 7, puede ser 2003, pero si es mes 6, es 2002. Si es mes 5, prácticamente también es 2002, ok. Aquí en el sticker de la puerta nos va a decir de qué mes es, ok. Entonces, que aquí está, como pueden ver, es 602, prácticamente es 2002. Entonces, no nos podemos brincar a la 2003 y no nos da opción para buscar hasta el 2002. Entonces, en este caso, nos regresamos y entramos en la otra barra. A ver, nos dice que entremos, no nos deja. Entonces, que nos tiene que dejar, pero nada más tenemos hasta el 2003, vean. Ay, esa es una de las cosas que no me gustan. No puedo ponerla como 2003 porque pues no es 2003. Entonces, que no puedo programarla. No puedo programar esta. No me deja. Sí, hay una diferencia.
Nomás tengo para programar del 2003 para arriba, no tengo para en esta troca para más abajo. En este caso no puedo plantar la otra que es 2002 tampoco, porque pues no me va a servir, tiene que ser 2002. Entonces, que en este caso voy a tener que hablarle a uno de mis amigos para que venga y me la reprograme. Ellos tienen otros escáneres que tienen memoria para vehículos más viejitos.